Con The Chamber de Lenny Kravitz regresamos a lo mejor de la semana del espectáculo. Les platico que el día de ayer se llevó a cabo la alfombra negra de la película El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, en la cual estuvo asistiendo Evangeline Lilly y Luke Evans. Si quieren saber qué dijeron, cómo se tejió el ambiente, qué dijeron los fans, aquí les tenemos todos los detalles. Las emociones no pudieron ser ocultadas. Disfrazados, gritando y hasta cantando, miles de fans asistieron a la premiere de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Llevada en una alfombra negra en el Auditorio Nacional, las expectativas estaban fijadas en dos personajes, Evangeline Lilly y Luke Evans, encargados de dar vida a la elfa Tauriel y a Bardo el arquero respectivamente. Luke Evans tampoco perdió la oportunidad para ensayar su español, además de enfatizar la efusividad de los mexicanos. El personaje representa a la raza humana. En medio de elfos, enanos, orcos y demás, este hecho le representa al galés algo primordial. I had the responsibility of presenting the human race in a big movie with lots of other races, and I get to do some cool things in this film. And Bard the Bowman, you know, he kills that dragon over there, so it's a good thing. It's very exciting. Autógrafos, selfies y demás fueron algunas de las actividades que los dos actores tuvieron para complacer a un auditorio lleno de efusividad. Con información de Pepe Rendón. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.